Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y hablamos de actualidad con nuestra compañera Laura Caramelo. Muy buenos días. Muy buenos días. Lucia. Un día, una jornada de martes, Laura, que amanecía, pues igual que ese atardecer de ayer, en el que la niebla ha sido y ha sido también esta mañana la protagonista. La verdad que hemos estado un poco preocupados por lo que podía pasar, pero un mensaje de tranquilidad porque no ha habido graves problemas. De hecho, en el aeropuerto sebe Ballesteros solamente ha habido retrasos de una hora del avión que tenía que partir hacia Madrid a las siete y media y a estas horas ha vuelto la normalidad, por lo menos a toda la costa. En el interior se preveía que se alargase un poco más, pero bueno, como suelen suceder estas cosas. Así que tranquilidad a todo el mundo que no hay ningún problema con la niebla. Tenemos que hablar también de algún incendio, ¿no, Laura? Anoche, de nuevo, con ese viento sur, cinco incendios provocados, eso dice el Gobierno de Cantabria, y en estos momentos todos extinguidos. Cinco focos diferentes uh -huh. de no mucha entidad, no ha sido excesivamente grave, pero continuamos con esta rocha en la que parece que todas las noches, estos días que está haciendo buena temperatura, que está haciendo más viento sur... Está habiendo incendios provocados. De nuevo, lanzar un mensaje de concienciación contra estos incendios que provenía del Gobierno de Cantabria y un mensaje de alerta, porque vamos a continuar durante los próximos días con este tiempo y hasta que no vuelva la lluvia hay que tener bastante precaución, tanto. Bueno, lleno con la gente que les pueda provocar, que con eso es precaución, pues aparte de vigilarles, poco se puede hacer, pero sí con todo el tema de las quemas, hay que tener mucho cuidado. Y hablando de incendios, también de niebla, eh, viento, ¿qué calidad del aire? ¿Qué podemos decir de la calidad del aire que tenemos? Pues había un poco de alarma, porque se han superado en varias de las estaciones medidoras de la región los niveles óptimos los niveles a partir de los que salta la alarma, pero el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente, que es en el que se centralizan todos estos datos, ha querido lanzar esta mañana un mensaje de tranquilidad, asegura que estamos de nuevo en buenos niveles, que no hay ningún peligro para la salud de los ciudadanos, no hay que tomar ninguna medida excepcional, aunque eso sí, alerta que va a seguir revisando. De hecho, estamos hablando de situaciones como la que vivimos el sábado de la semana pasada en Santander. En el que amanecimos con ese cielo tan cubierto, tan oscuro, y era precisamente por las partículas del incendio que se habían desplazado hacia la costa. Cuestiones como estas miden los diferentes sensores. Hemos podido ver, por ejemplo, en Santander tenemos los de Smart Santander, que nos indican si la calidad es buena, si es mala. Así que precaución, a estar atento a los avisos del cima y si hay alguna novedad, algún cambio en la situación, se lo contaremos. El día 8 de marzo, Día de la Mujer, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y ya son muchos los actos, ¿no, Laura?, que se están organizando con este motivo. Hoy hemos conocido todo el panorama cultural que tiene preparado el Gobierno de Cantabria que se va a centrar sobre todo en dos días, el día 5 y el día 6 de marzo. Estamos hablando de un ciclo que se va a desarrollar bajo el lema Tirando de esa fue lo que pretende es dar visibilidad a las mujeres del mundo de la cultura que tanto en el pasado como ahora pues no son muy conocidas. Eh, sobre todo interesante para la gente, el sábado, perdón, el día 5, que ¿Sí? no es sábado, en el Palacio de Festivales se va a publicar, se va a representar la obra Interrupted y es gratuita ese mismo día a partir de las 5 de la tarde se podrán retirar las invitaciones para todos aquellos que quieran acudir a disfrutar de esta obra. Así que todo el que quiera y ya el sábado, Holly. perdón, nos nos hemos, dado el sábado. el paseo empeñado. pero esto pasa, que es pero eso pasa muchísimo que te empeñas en que un día es tal y así lo haces hasta que te das cuenta pues que no Laura. Pues no, D no el no día es el 8 que es viernes además. El día 8 es viernes, pero en este caso nos trasladamos hasta el día 6 que por lo tanto tiene que ser Jueves. miércoles, ¿no? Claro, <laughs> se ha hecho el silencio en el plató, efectivamente, yo pensaba que era jueves. Bueno, miércoles. Miércoles vamos a tener en la Biblioteca Central de Cantabria. Bueno, un montón de actividades con periodistas, con representantes del mundo de la cultura, de las diferentes asociaciones que hay en Cantabria, por ejemplo, van a estar de escena Miriñaque y de todo este tipo de asociaciones culturales va a haber una mesa redonda muy importante de debate sobre lo que es la cultura en nuestra comunidad autónoma y va a haber también diferentes actividades, diferentes representaciones, una exposición con un nombre muy atractivo, la verdad, con las manos en la masa se va a llamar precisamente reivindicando bueno pues ese antiguo lema y esos sí. antiguos estereotipos que existían. Así que también un punto de encuentro para todo el que quiera acudir. Bueno, yo creo que si por si les ha quedado alguna duda y al final ya les hemos liado entre miércoles, viernes, sábado, me puedo imaginar, Laura, que en la página del gobierno, eh, a medida que se vaya acercando la fecha, también todas esas actividades que se lleven a cabo estén allí publicadas. Y ¿no? se lo recordaremos también la semana que por viene. Es muy importante, iremos recordando los diferentes actos que va a haber. Hoy también hablamos de la depuradora de vuelta a ostrera. Y es que el gobierno de Cantabria, que era el último que faltaba por pronunciarse, y tampoco ha querido dar su apoyo y su rechazo a esta depuradora. Hay que decir que el Ministerio ha decidido situarla en la isla de Solvay y el Gobierno va a esperar a que le traslade los informes técnicos en los que está basado. No era una de sus propuestas, todo hay que decirlo, aunque sus propuestas tampoco gustaron mucho al Ministerio. Sí que cuenta esta localización con el apoyo de Ecologistas en Acción. Los que están en contra son los dueños de Sniace. No les ha gustado nada la depuradora. De hecho, han hecho un primer cálculo que cifran en 111 millones de euros la construcción, un presupuesto muy, muy elevado y no creen que sea el emplazamiento más útil para el fin que va a tener. Entonces, vamos a esperar a la decisión definitiva y si se concreta, porque llevamos ya muchos años con Hablando. el tema de la depuradora de Vuelta a Ostrera encima de la mesa y no termina de concretarse al margen de que sabemos que la actual tiene que derribarse. En tan solo unos minutos, a la una de la tarde aproximadamente, estaba previsto que comenzase el acto de jubilación ¿no? de profesionales de Valdecilla. Se les va a hacer hoy un homenaje. Va a empezar en muy poquito tiempo. La verdad que va a ser un homenaje muy completo. Vamos a tener música porque los antiguos trabajadores de Valdecilla también tienen un coro al margen de discursos de los diferentes jefes de los servicios agradeciendo su labor. Bueno, también se va a servir... Pues el típico lunch en todos estos actos va a estar. Va a contar con la presencia de la consejera de Sanidad, María Luisa Real. Así que allí vamos a estar también para contarles y para ver a estos profesionales que después de toda una vida trabajando merecida llega el momento de esa merecida jubilación. Bueno, las imágenes que podrán ver a partir de las 8 en el informativo. En un informativo en el que también. Hablará nuestra compañera Laura Caramelo, porque ayer ya les comentábamos esa sectorial del transporte que se celebraba en el gobierno de Cantabria. Pues bien, por la tarde, desde el Partido Popular, Laura, contestaban a, 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 esta, a este tema. Vamos a poder ver a María José de Buruaga, que de nuevo ha responsabilizado al tándem PRC Pedro Sánchez sobre la situación que tenemos. No se ha referido solamente a la conexión con Bilbao, al la de Reynoso, sino también a esos trenes de mercancías que son tan polémicos. Eso mientras, eh, perdón, Pablo Zuloaga ha lanzado un mensaje de pausa, ha pedido tranquilidad y paciencia, porque los plazos son los que son y no se puede lanzar falsas expectativas después de la reunión que mantenía en el ministerio con el ministro precisamente del ramo, que estuvo reunido ayer en Madrid. Así que el Partido Popular, muy crítico con el gobierno y muy duro en su mensaje. El consejero Francisco Martín ha estado en Sarón, Laura. En este caso, no inaugurando luminarias, sino un nuevo espacio de ocio y un nuevo espacio para los vecinos. La verdad que es bastante atractivo. Se han invertido 77.000 euros y se han puesto en marcha, bueno, pues diferentes columpios, mobiliario urbano, todo nuevo. Todo muy atractivo, muy nuevo. Uno de los elementos más curiosos es una tirolina que se ha instalado en la zona, no tanto para los niños más pequeños, sino para los que son un poco más mayores. Y es que si algo quiere este parque es ser inclusivo tanto entre los que son más pequeños como entre los que son más mayores. Muy contentos veíamos también... ...tanto a los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Santa María de Cayón... ...como a los diferentes vecinos que se han acercado a conocer este parque. Y esta mañana se celebraba también, Laura, no sé si a lo largo eh, del día... ...continuará una jornada dedicada a los profesores, ¿no?, a la Biblioteca Central. Profesores, específicamente de formación profesional que contaba con un aforo lleno... ...y que también inauguraba el consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes... ...en el que, bueno, se, lo que se busca con esta jornada que tiene es el objetivo... Pues formar a los profesores en la búsqueda de empleo para que luego ellos a su vez puedan formar a los alumnos. La verdad es que esta es una de las materias más desconocidas uh -huh. para los alumnos. ¿Cómo pueden, una vez que acaben su rama educativa, cómo pueden acceder al mercado laboral? ¿Qué técnicas hay? ¿Dónde se pueden informar? Y qué más que para contárselo que los profesores que están con ellos en el día a día. Pero ellos también tienen que saberlo. Este es el objetivo. La verdad es que se está desarrollando desde primera hora de la mañana. Hasta la noche, vamos a ver qué conclusiones nos deja, qué mensajes interesantes y qué novedades nos presenta esta jornada. Laura, comenzábamos este avance informativo hablando de la niebla que teníamos con la que amanecíamos esta mañana en la ciudad. ¿Qué tenemos previsto para los próximos días? Porque parece que el buen tiempo se va a quedar con nosotros. ¿no? De momento, sí, de momento por lo menos sí. está previsto que durante toda la semana, aunque esto, como estamos en Cantabria aquí el tiempo puede cambiar de un día para otro, pero más o menos está previsto que durante toda la semana continúe este buen tiempo. Estamos hablando de temperaturas, eso sí, un poco extremas, porque, si bien por lo menos en Santander alcanzamos a eso del mediodía, los dos 20, de la tarde, ¿no? los 20 grados, por la mañana sigue haciendo bastante fresquito. Aunque si nos quejamos en Santander, ¿qué dirá la gente de Potes que llega por la mañana de temperaturas bajo cero alcanza alcanzar también los 20 grados? Que lo comentábamos el otro sí. día. Madre mía, esta pobre sí, gente. Sí, sí, que el cambio es brutal. Sí. O a sea, amanecer a negativo, como quien dice, y luego al mediodía veintitantos grados. Es espectacular, el cambio es espectacular. Pero buenas noticias porque no hay lluvia y porque también se puede disfrutar de lo que es el día a día y de lo que es la calle y por fin. Después de ese invierno, aunque nos queden algunos sí, episodios, nos vamos queda a tener todavía. un poco de vida. Bueno, pues a disfrutar de esos ratitos de sol. Laura Caramelo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya saben que toda la información de manera ampliada a partir de las 8 de la tarde con nuestra compañera Laura Caramelo. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.